Algunas personas están muy confusas, entonces dicen, bueno, abordé este camino en la magia, pero por las dudas también quiero hacer otra cosa, trabajar con dos brujos a la vez, o con dos energías a la vez, o con dos magias a la vez. Pero esto es producto de la confusión y de la inseguridad interior. Por ejemplo, yo acabo de recibir la siguiente pregunta: ¿qué pasa, Rodrigo, si yo trabajo el retorno de pareja con la magia blanca, como estoy haciendo, pero siento que la persona no está reaccionando, entonces busco también la magia negra y trabajo por estos dos caminos? ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder la confusión, va a suceder que vos vas a alejar más a la persona y que vas a entrar en caos y en desequilibrio tú, porque no se puede estar con una mano, darle la mano a Dios y darle la mano al diablo, o a la magia negra y a la magia blanca a la vez. Eso es lo que sostienen algunos brujos, no se puede. De la misma manera que hace unos días atrás una persona me dijo: Rodrigo, yo empecé un amarre, pero quiero fortificarlo haciendo otro amarre con otro brujo. ¿Qué va a pasar? Que va a alejar más a la persona y que usted va a entrar en una situación de desequilibrio. Cuando la persona busca ese tipo de camino es porque está insegura del camino que está siguiendo. Entonces la persona dice, tiene miedo, tiene inseguridad, no confía, no tiene fe en el camino que está siguiendo, entonces la persona quiere agregar otra magia, otro ritual, otro brujo, y termina aumentando el temor, la inseguridad y la falta de fe de la persona. Por lo tanto, alejas más, Alex. Usted tiene que decidir una línea de trabajo, un brujo, un ritual, y mantenerse firme ahí con fe, y hacer lo que se le pide, y trabajar en los cambios internos. Pero no hacer dos rituales a la vez, con dos brujos distintos, con energías distintas, quizá con espiritualidades muy opuestas, porque eso va a chocar. Eso va a chocar y lo que estoy seguro que no va a ocurrir es que resulten las cosas como usted quiere. Lo mismo, si usted hace un trabajo con una buena vibración y después hace un amarre, que es un trabajo de mala vibración, eso va a chocar, no va a dar ningún efecto. Lo que sí va a alejar seguramente más a la persona, porque usted está haciendo todo un movimiento de energía que en vez de propiciar positivamente el retorno de pareja, va a terminar yendo contra usted mismo. Porque no se puede hacer el amarre, el endulzamiento, la magia negra, la magia blanca, trabajar con un brujo y con otro brujo y todo a la vez. Esto es producto de la confusión que tienen las personas. Están muy confusas las personas que tienen miedo, que tienen temor, que no tienen fe en lo que están haciendo y que no saben bien qué hacer, entonces quieren hacer todo. Y el resultado, cuando tú quieres hacer todo, es nada, consigues nada.